con las sesiones del día de ayer. 7:47, bueno, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y vamos a hablar con una mujer trabajadora, una mujer en este caso dirigente del Sindicato de Obras Sanitarias, me refiero a Analía Dalmau, secretaria de prensa de SPOS, que ha tenido la deferencia de atendernos. ¿Cómo estás, Analía? Buenos días. Hola, buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. Gracias por atendernos. Bueno, hoy una fecha importante para la mujer en general, pero también para la mujer trabajadora. Sí, por supuesto. Vos sabés, Antonio, que esta fecha, si bien remite a ese pasaje del año 1908, en donde mujeres trabajadoras, reclamando por la igualdad de los derechos, perdieron la vida, ¿verdad? Bueno, ese 8 de marzo quedó instaurado, pero es mucho más que eso. Además de demostrar esa lucha permanente de las mujeres, nosotros tenemos mujeres como Virginia Bolten, esa anarquista sindicalista, feminista, que desde la refinería organizaba y alzaba la voz en pos de los derechos de todas. Con escribir un periódico, La Voz de la Mujer, o como Julieta Lanteri, también esa italiana que vino y emitió su voto y ejerciendo ese derecho, si bien después por un decreto municipal lo prohibieron, fue una mujer que demostraba con el hacer permanente la lucha que es de todas, y suponte con el diario, también ese periódico que escribió y que llevaba adelante Virginia Bolten, o el Partido Feminista de Lanteri, o tantas mujeres, ¿verdad? Tantas congéneres como Azurduy, bueno, y de quién no recordarnos de Evita, que claro. A propósito, este año se cumplen los 100 años de su natalicio con el sufragio para todas las mujeres. Ahora, aquí bueno, no metemos... Hoy... Sí, finalizá. No, la verdad que hoy es un día donde se han cambiado los paradigmas, porque es un día de conmemoración, es un día de reflexión, en donde todas las mujeres en los roles que ocupamos salimos... hoy por hoy salimos en búsqueda de derechos, porque sabés que los derechos no se mendigan, sino se conquistan. Claro. Ahora, es interesante lo que mencionás, ¿no? Incorporás la figura de Eva Perón, ¿no? Una personalidad importantísima que está más allá del bien y el mal, como se dice habitualmente, porque, a ver, su obra es incuestionable incluso por aquellos que fueron sus detractores o estuvieron en el bando contrario. Ahora, Eva Perón... una particularidad de su figura es que era antifeminista, ¿no? Hoy por hoy, digamos, el feminismo de alguna manera está cerca del peronismo y hay sectores del peronismo que se consideran feministas. ¿Cómo se explica esto? Mira, Antonio, en realidad feminista, aunque algunas mujeres aún no lo reconozcan, somos todos, porque en el mismo momento y en el espacio en donde alguien empieza a discutir, una mujer comienza a discutir qué es el feminismo y qué no lo es, ya a partir de ello es feminista. Porque de eso se trata, de hablar, de poder discernir, porque lo que nos tienen que unir son las coincidencias. Claro. Y viste que hablábamos con las compañeras, porque en esto también es la permanente reflexión en todas las áreas, porque también nosotros nos tenemos que empezar a desconstruir para construirnos, y esto es algo permanente. Claro. Porque como sociedad no es solo de las mujeres, es la sociedad que tiene, porque ante la ley todos somos iguales, pero en la sociedad es donde se tiene que aplicar. Analía, buen día, te habla Nicolás Gaitán. ¿Cómo se puede cambiar estos casos de femicidios que van en aumento y no parecen terminar nunca, no tiene un final esto? Bueno, la verdad es que lo que se está haciendo es trabajo permanente para lo que estábamos hablando. Un trabajo permanente de saber que no queremos estar ni un paso adelante ni uno atrás,
sino que queremos tener los mismos derechos, los que nos corresponden. Con lo cual, estos casos de femicidio que son tan lamentables, en donde la mujer está subsumida al patriarcado, y no solo porque hablamos de los varones, sino también tenemos que hablar de la sociedad toda, y en donde nosotras también a veces podemos tener esos pensamientos machistas que en nuestras generaciones venimos trayendo. Por eso esta nueva generación, en donde viene con la lucha, con el hacer permanente en pos de todas, porque esto lo cambiamos colectivamente, como todas las cuestiones, las conquistas son colectivas. Por eso hoy, 8 de marzo, nosotros como sindicato de obra sanitaria, las mujeres, las mujeres hoy paramos y marchamos, porque esas barreras de desigualdad, que muchas veces son invisibles, no se van así solas, no desaparecen porque sí, sino con una lucha permanente en la conquista de las mismas. Van a marchar desde la Plaza San Martín, ¿no?, hasta el monumento. Sí, vamos a marchar desde la Plaza San Martín, nos convocamos todas ahí a partir de las 17 horas, así que bueno, las esperamos a todas las compañeras, a todos los compañeros, porque esto es una marcha de mujeres, de disidentes, de toda la sociedad. O sea, es justamente ese es el cambio de paradigma al que apuntamos, para que toda la lucha de nuestras congéneres a través del tiempo y que nos ubican hoy donde estamos paradas, porque no nos olvidemos que no solo no votábamos, no teníamos derechos, estábamos supeditadas a que hace muy mucho, pero hay que recordar, estábamos supeditadas al permiso del varón, nos casábamos y éramos de, hoy por hoy se puede elegir el apellido, o sea, un montón de conquistas y lugares que tenemos y que falta recorrer. Te agradecemos el contacto, Analía, en esta mañana. Gracias, Antonio. Y no nos olvidemos que sin justicia, sin igualdad, como decía Evita, no hay justicia social. Muchas gracias por el contacto. Adiós.